Y muy buena gente acá en Naruto del Árbol 699 en un nuevo gameplay de The Scrolls Skyrim. Y bueno, gente, estamos acá jugando de vuelta a este juego. Ah, cuac. Y acuérdense de que el último gameplay lo que estuvimos haciendo fue básicamente. Me estuvimos haciendo con una serie de misiones secundarias. Y fuimos a matar a una pobre viejita, que básicamente los niños eran bastante macabros. Y ahora terminamos de hacer. Bueno, en el último gameplay terminamos de hacer una misión de para la Hermandad Oscura. Y entonces nos dijo que viajemos a un lugar determinado, que me parece que era por acá, me parece que ya lo tengo marcado. A ver, esperen, ahí les digo. Acá, ven, entre el santuario de la Hermandad Oscura. Y está, y después me di cuenta de que está acá cerca del Falkrit, así que en esta. Uy, el móvil. Bueno, el celular, es lo mismo. Y bueno, en este gameplay lo primero que quiero hacer es. Bueno, es viajar a Falkrit. Y básicamente unirme a lo que sería la Hermandad Oscura. Así que vamos a viajar rápidamente a Carrera Blanca. Y wey, pues wey, porque ahí está como el carruaje ese loco que ya lo mostré en muchos gameplay. Que miren, acá ahora le muestro para la gente que no haya visto los gameplay. Puedo llevarte a la Acá capital de mirá, cualquier. quisiera alquilar tu ¿Dónde quieres carruaje. ir? Y acá podemos elegir la ciudad que queremos ir. Vamos a ir a Vuelve a Falkrit. subir y nos vamos. Y nos seguimos acá atrás. Uy, me encanta. Es realmente hermoso con John Skyrim. Nunca. No, nunca, desde, me parece que desde que jugué nunca llovió en Skyrim. Realmente se ve muy bien. Es peligroso explorar las ruinas de los arenales debido a las intrincadas. Va. Acá está. No me lleguen a parar. Digo, yo, la mala suerte que tuvimos de que Han siempre que entramos a una asesinado a ciudad alguien nos en pararon. Risten. Una He anciana estado que vivía buscándote. al norte. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ¿Qué ti, es esto? en mano. ¿Qué Vamos pasa a ver. acá? Hay una nueva dama a cargo del orfanato en Riften. Le he ¡Uy! pedido que ¡Sí! entregue estos Esperen. anuncios a todo el que vea. Oh. Parece que ya Bueno. está. Tengo que irme. Bueno, esto era las cosas del DLC, porque ya comenté de que tengo los DLCs del. Acá, mirá, considerar la opción. Miren. En este tiempo de guerra y conflicto, los huérfanos de Skyrim son las verdaderas víctimas. Muchos de ellos no tienen a nadie a quien recurrir y se enfrentan a una nueva vida de duro trabajo, pobreza y miseria. Si pudieras proporcionar un hogar estable a uno de estos niños inocentes, te rogamos considerar la probabilidad de adoptarlo. Bueno, la posibilidad de adoptarlo. Tanto se adopta a uno de nuestros huérfanos como se acoge a alguien cercano a tu hogar, en tu mano está la vida a cambiar la vida de un. Ah, en tu mano está cambiar la vida de un niño. Si quieres saber más, habla con Constance Mitchell. Bueno, de que esto. No, Orfanato Salón de lo Honor. siento, Bueno. nada. De que esto, acuérdense de que yo comenté de que tenía la. ¿Cómo se llama esto? Ah, sí. Sería básicamente el Skyrim Legendary Edition que te vendría con todos los DLC. Y esto era una cosa del DLC, me parece que era Hellfire. Y sí, Hellfire era. Y que te permitiría, básicamente, no es como un DLC completo ni de nada de acción. Es como que te permite tener diferentes vidas, como por ejemplo poder hacerte una casa, considerar adoptar, tener hijos, todo eso. Pero no, yo ahora no me quiero centrar en los DLC, quiero centrarme básicamente en las misiones secundarias. Y tal vez, si me quede tiempo después de esto, tal vez haga la misión principal, que hace bastante que no la hago, porque ya dije que yo me centro en las misiones secundarias en esto. Y que se iba. Uy, ¿qué El pasa dios acá? Arkai una vez más a nosotros, sujeto a Bueno, esto no me una importa. tortuosa A ver, mortalidad. bueno, que seguía. Pero por voluntad Que. Uy, propia, esperen no que. podéis No, no me gusta que hable la gente de Skyrim porque. Como que la voz, el sonido de la voz está muy mal configurado en este juego y se escucha sobre mi voz. Hay cosas así mientras grabo, pero por eso no me gusta que me quedo callado cuando alguien está hablando. De que, como seguía contando. Es que tengo que decirlo, cada vez que grabo. Como que yo, como ya. ¿Ven? Eso. Cuando yo siempre grabo, siempre intento hacer que el comentario sea fluido y rápido. Pero siempre. Quedó. Ah, sí, dijeron. Era silencio, hermano mío. Sí, silencio, hermano mío. El luto, ¿no? Una especie de coro con cantico. Bueno, silencio, hermano mío. Bueno. De que como que el sonido está acá súper mal configurado y todo eso. De como ya les expliqué, en esta serie siempre intento centrarme en las misiones secundarias, lo que serían básicamente las historias de los DLC. Pero también no digo que no siempre, que vamos a estar, que vamos a estar todo el tiempo con las misiones secundarias. En algún momento vamos a hacer algunas misiones principales, pero eso es cuando, bueno, cuando lo considero necesario yo. A ver, voy a agarrar este libro, que me gusta agarrar los libros, porque me gusta. Alteración aumenta. Por fin. Uy, esta. Ah, Astrid, sí, esta era Espero la que chica que leíste nos el pidió que libro, Atlas. matáramos. ¿Qué pasará ahora? Bueno,
Ahora iniciarás una nueva vida en la Hermandad Oscura. Hermandad Oscura. Esto es uno de los varios gremios que hay en Skyrim. Me parece que ya estamos los compañeros. Y la Hermandad Oscura, sí. No encontrarás refugio más seguro en toda Skyrim. Estás en tu casa. Oh, perfecto. Astrid, es un honor ¿Cuándo podré matar a alguien? Astrid, es un honor formar parte nuestra de tu familia. Nuestra familia, amor. Nuestra familia. Amor. Juntos como uno, la Hermandad Oscura puede conseguir cualquier cosa. Pero sin duda arderás en deseos de ponerte a trabajar. Estoy ultimando los detalles de un nuevo contrato, pero necesito más tiempo. Ve a hablar con Nazir. Te ofrecerá algunos contratos menores. Pronto vendrá la Madre Noche. Y te aseguro que las cosas se pondrán aún más interesantes. Ah, una última cosa. Un regalo de bienvenida. La armadura de la Hermandad Oscura. Genial. Que te sirva bien en tus propósitos. Conversado con amigos, sí. Güey, ahora ya básicamente pasamos automáticamente a formar parte Procura de la Hermandad Oscura. A los demás miembros de tu nueva familia. Capuchetería, a ver. Quiero ver la nueva armadura. A ver, no, acá, atuando. Ah, pero es ligera. Uy, está encantada la resistencia al veneno. ¿Esto por qué tengo esto? Fuera. Fuera. No. Esto, la verdad. Disculpen. A ver, fuera esto. El portador queda. Uy, esto realmente. Capucha de mago, capuchetería. Uy, qué bueno que está. No, cierto que teníamos el yelmo. Túnica de mago. Esto era para venderlo. La puñalada por la espalda es el doble daño. Acuérdense de que la última vez como que hicimos ¡fua! Hicimos la cinemática. En que intenta comprarte caramelos. A ver, ¿qué pasó? Vale, vale. Espera, allá vamos. ¿Qué es esto? ¡Qué niñita más guapa! ¿Quieres un caramelo? ¿Es una asesina? Oh, sí. ¿Y por qué no un poco? Por favor, señor. Mis padres me han dejado solo. Tengo mucha hambre. Me hice un atajo a la tienda de golosinas por este callejón. ¡Oh, sí! ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! ¡Madre mía! ¡Qué oscuro está esto! ¡Vaya! ¡Pero si eres muy guapa! ¡Qué sonrisa tan preciosa! ¡Tus dientes! ¡Tus dientes! ¡No! ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Oh, Babet! ¡Qué malvada eres! ¡Dios mío! ¿Pero por qué mata? A ver. Oh, sí, por favor, anciano. Deleítanos con tus relatos de hechicería. A ver, ¿qué pasa? Pardo. Los jóvenes y los idiotas. Siempre burlándose de los experimentados y brillantes. ¿Qué pasó? El contrato ha ido con. Estos son como todos los asesinos. Somos asesinos. Con un nuevo hechizo. Una pequeña en la que he estado trabajando en mis ratos libres. Estuve así de cerca de volver a ese. Del revés. Bastante sangriento. Pero realmente. Sobre tu último trabajo, Arnbjorn. Algo de matar. Bueno, vamos a seguir así, porque realmente no vamos a terminar todo el gameplay siguiendo así, escuchando a esta gente. Y bueno, es que realmente esto parece que son. ¡Ah! ¿Qué ruido se escucha? Me quedé bugueado. No, que salgan estas voces. De que wey, eso deben ser todos mis hermanos, sí, ¿no? Y vamos a esperar a que. A que esto termine de hablar, porque realmente estoy harto, porque estoy grabando, acuérdense. Yo tengo un taparrabos nuevo. Dale, rápido. ¡Uy! ¡Qué ocupado! Esto lo agarro después. A ver, acá. Quiero que nos den el contrato de asesino. Sí. Un placer conocerte. Oirá mucho más, te lo aseguro. Eso, muy arrogante. Te doy 3 días antes de que metas la pata y acabes con un cuchillo en la garganta. Dios mío. Eso pasa por ser arrogante, ¿ven? Me he equivocado antes. Cierto, te equivocaste. Astrid me ha dicho que tienes trabajo para mí. Por lo que parece, tenemos unos cuantos contratos que se prolongan mucho y tenemos que finalizar de una vez. Entonces nos van a mandar a nosotros a matar y no van a dar dinero. Te lo iré poquita, asignando a medida que esté disponible para que lo realices cuando tengas tiempo. Parece muy fácil. Lo es. Para serte sincero, no son asesinatos. Tampoco pagan mucho. Eso sí que está mal. Tampoco pagan mucho. Pero te mantendrán con las manos ocupadas. Hazlos como consideres oportuno. No hay un plazo de tiempo establecido, ya que los objetivos no se van a mover del sitio.
Oh. Puedes bueno, mucho mejor. Las recompensas de una en una o esperar para cobrar por todo el grupo una vez que hayas eliminado a todos los objetivos. Lo que más te convenga. Uy, ¿qué es eso ya? Estoy a punto para el primer lote de contentos. Quiero ver qué es eso. Ahora mismo tengo tres disponibles. Bueno, dale, vamos. Tus objetivos son el mendigo Narfi, un antiguo trabajador del aserradero llamado Enodio Papio, y Beitil, jefe de la mina. Cuando termines con esos, ven a ver si tengo más. Ok. Y acá nos dan todos los contratos de asesinato. A ver, quiero ver esto, ¿qué es? ¿Qué es esto? He oído lo sucedido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, a ver, ya terminamos de hacer todo eso de... Ay, es que realmente las voces... Ya terminamos de hacer todo eso de... Básicamente ya empezamos todo. Ahora quiero matar aunque sea a alguien porque tengo ganas de sangre. Y tengo ganas de sangre. Bueno, sí, vamos a matar a alguien que realmente tengo ganas de matar. Muchas ganas. Y después vamos a hacer la misión principal. Y bueno, eso. A ver. Vamos, me parece que se abría con esto. No, con esto no. Con esto. Sí, con esto. A ver. No, es que la gente tiene que entender que yo juego muchísimo juego. Por día. Imagínense que hago gameplays diarios. Y tengo que estar bastante atento para acostumbrarme a todo. Es bastante difícil. A ver. Ah, ven. Está acá nomás de Ventalia. A ver. A lo estable de Ventalia. Aunque gran parte de Skyrim es fría e implacable, Ventalia es la ciudad con más nieve de la provincia. Ah, perfecto. Y nosotros que somos nórdicos. A ver, entonces tendríamos que ir para allá, porque ahí sería el nuestro, ahí sería donde está el nuestro primer objetivo. Así que, uy, agua. Vamos a hacer un clavado. Somos clavadistas. ¡Guapo! Perfecto, es como Minecraft, no hay daño por caída de agua. A ver, vamos a ir por acá. Bueno, hay juego en el que si te caes en el agua ya básicamente morís. A ver, ven por allá. ¡Ey! ¿Qué es ese cosito con lunita? Miren el lo que hay arriba, así que sería como un transcurso. Lo del progreso arriba en la pantalla del centro. Hay como una ruedita con no sé, con figura. A ver, quiero ver qué es. Uy, Dios mío, es que nos tenemos que comer el viaje. Me dijeron también que hay monturas en Skyrim, pero sí, estuve averiguando todo eso. Pero dijeron que un caballo salía $1,000, 1,000 euros, 1,000 pesos, o como le quieran llamar. Mil Skyrim dólares. Como los Artox dólares de Pedro, please. A ver. Perfecto. Acá está el cosito con lunita que hay acá. ¿Qué es? Vamos a acercarnos acá a ver qué es. Porque siempre que nos acercamos, como que nos dice el nombre gigante. Ahí. Aserradero de Anga. Ah, es un aserradero. Bueno. A ver, por acá tendría que estar este Narfi. Acá ya tenemos la daga para matarlo. Por acá tendría que estar Narfi, que sería el primer que tenemos que asesinar. Vamos a asesinarlo, vamos a ir al mando oscura, cobramos nuestra parte y después ya nos vamos a hacer la misión principal. Acá está. A ver. Hola. ¿Qué haces aquí? ¡Aléjate de mí! Tenías motivos para actuar como un paranoico. Enodius. ¿A qué te refieres? A nada, nada. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que? No, ven, cine, ¿cómo que no? Mataste mucha gente. Ahora que no mato a nadie. Mataste mucha gente. Morí. A ver, para. Uy, es que tengo daga de la última vez que maté. Ahí. ¡Morí! Enodio Papio. Bueno, sí, me parece que Enodio Papio. Tu muerte ha sido cosa. Bueno, dale, vamos a agarrar todo. Está de hierro, no. ¡Muere el adiós, papio! ¡Ah! No, pará, vení. Vamos a hacerte un funeral adecuado. ¡Uy! La entrepierna, a ver. Acá, un funeral adecuado. Una encremación verdadera, a ver. Y bueno, ahora tenemos que decirle a Nasir lo que matamos a este nerdio papio. Y ya nos vamos a hacer la misión principal, que estaría en Carrera Blanca. El santuario, va. A ver, dale, entramos acá. Entramos en Santuario de la Hermandad Oscura. Después me quiero, también después de la misión principal, pero esto aunque sea en otro gameplay, me quiero centrar en lo que sería unirme a casi todos los gremios que hay en Skyrim, porque me dijeron que hay como 7 por ahí. Pero la
madre noche es la madre de todos. ¿Quién es este tipo? Es su voz la que seguimos. Cicerón. Cicerón, el de la mitología, no, la de los romanos. ¿Al castigo? Sigue hablando, hombrecillo, y ya veremos si sale castigado. Hay mucho bardo acá. Mátelo. Uy. Señor Cicerón, estoy encantado de que la Madre Noche y tú hayáis venido. Tu presencia aquí marca un grato retorno. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Vale, vamos a hablar con Nasir. ¿Dónde está? Hechicero. ¡Cuánta amabilidad y sabiduría! A ver, ¿dónde está por acá? ¿Dónde están ahí? Por allá. A ver, ahí, por acá está. Por acá marca el minimapa. ¿Quiénes son esos? Realmente no sé muy bien qué está pasando acá en este juego, pero... Acá estás, hola. Está junto al estanque, saludando a la madre noche y a su pequeño bufón. Dale, dame la plata. Sí, me estoy escuchando los cosos allá. El juego realmente con los diálogos está muy, muy bugueado. No quiero hablar con Astrid, no, basta. Quiero ganar plata. Y quiero irme. Uy, acá hay cosas para encantar. A ver, esperen, que también la última vez me di cuenta de que podía... Bueno, la gente me dijo que podía desencantar cosas, miren. Ven, acá puedo desencantar las cosas, ven, y acá las puedo encantar. A ver, y no, por ahora no voy a desencantar nada y nada, porque realmente no quiero tocar algo y que se me rompa todo. Pero no, dale, ey, dame la plata o me voy. Me da igual, no quiero hablar con Astrid. Bueno, me voy a hacer la misión principal. No, voy a hablar con Astrid, en serio. A ver, ya fue, me voy. Realmente este juego como... De todos obligatorio. Modos, ya está harta de charlar con esa necia farfullante. Tenemos asuntos que discutir. ¿Tiene algún cotorro para mí? Pues de hecho, sí. Debes ir a la ciudad de Markat y hablar con la ayudante del boticario. Seguramente la encontrarás en Cura de la Arpía, en horario de apertura al público. Esa muchacha ha declarado en muchas ocasiones que quiere ver muerto a un antiguo amante. Por lo visto ha celebrado el sacramento negro. Se llama Muiri. Necesito que hables con ella. Selles el contrato y lo lleves a cabo. ¿Algo más? Haz todo lo que te pida el cliente. Como es tu primer contrato, puedes quedarte con lo que te pague Muiri. Estoy segura de que será generosa. Siempre lo son. Está bien. Tengo que... ¡Uy, cállense! Tengo que ir a hablar con Nasir para que me dé el dinero. A ver, vamos a agarrar esto. Bueno, para volver acá con Nasir y ya no vamos a hacer la misión principal. A ver, Nasir. Nadie propio ha muerto. Bien. Espero que hayas tenido cuidado en el aserradero. Las astillas y los clavos oxidados. No, sí, tuve mucho cuidado. Peligrosos. Tu paga por un trabajo bien hecho. Sí, dinero. A ver, ¿cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? 250 de oro. Bueno, no es mucho, pero... Pero bueno, está bien. Vamos a hacer la misión principal ahora. Esperen que la marco. La tengo que marcar en el mapa. A ver, el lamento nunca llega, no. En leyenda prohibida y... Esto es, el túmulo de las cataratas lúgubres. Lúgubres, así se dice. A ver, acá agarramos esto. Y vamos a ir al túmulo de las cataratas lúgubres a... Bueno, a ayudar todo. A ver, vamos por acá y me parece que estaba por ahí, por Carrera Blanca. Lo que sea contactar con la Madre Oscura... Va. ¿Qué onda? La presa mató al cazador. Estaba llenando. ¿Qué onda con...? No entiendo, que alguien me explique. A ver, hay que sacarlo, no, hay que ayudarlo, puede estar vivo. ¿Pero qué onda? La presa mató al cazador. La presa mató al cazador, eso. El nombre del video. La presa mató al cazador. A ver. Pero Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? A ver, vamos a las piedras guardianas. Y bueno, gente, acá estamos de vuelta. Disculpen realmente en esta tardanza, pero sin querer se me movió el Skyrim, sin querer salí.
Uy, sí, los tres menhires. Bueno, vamos a seguir con la misión principal. A ver. Tenemos que ir a la misión principal y necesitamos llegar hasta esa montaña. No sé cómo mierda vamos a llegar, no sé cómo mierda vamos a hacer, pero vamos. Tenemos que llegar. A ver. Vamos a llegar acá. A ver, a ver, a ver. Bueno, está bien. Necesitamos usar mucho sigilo. Uy, disculpa la puerta. Necesitamos usar mucho sigilo. Bueno, sigilo no es lo necesario. Es que realmente disculpe el ruido de la puerta, porque la puerta de mi... Bueno, de lo que sería mi habitación está muy, muy gastada. Y se escucha obviamente en... Si yo cierro o abro la puerta, o la muevo un viento y se escucha por... Lo escuchan hasta los vecinos. A ver, ¿qué es esto? Uy, esto sería como una casita. Sí, me dijeron que había así como casita abandonada. Hola, señora. Cabaña de Áñez. ¿Quién es Áñez? Uy, yo le voy a robar. Titi, ya que la señora no está en casa, le voy a robar. Ahí, perfecto. Señora, usted... Solo soy una pobre anciana, Ciel. No tienes que preocuparte por mí. Titi, salí, doña. ¿Qué así? ¡Muera! ¡Muera! Nadie puede conocer mi secreto. ¿Qué secreto? ¿Qué secreto? ¡Uy! No sabía que tenía un secreto, señora. A ver. Necesitamos... Ah, esto nos pasa por pelear con todas las personas que nos cruzamos adelante. Ahora vamos a soltar esto. Vamos a ponerlo... El arco. ¡Uah! Por eso. ¡Oh! Una señora muy misteriosa. Ah. Esto también. Mira, no sé si ponerle obligado, el cazador cazó a la presa o... No, la presa cazó al cazador, una señora muy misteriosa. Realmente siempre, pero siempre el lema es como... ¿Qué nombre lo voy a poner en los videos? Nunca, como que nunca me decido, jamás. A ver, me agarré esto, pues. Que nunca me decido y bueno, tardamos mucho. Y siempre no tengo que tardar un rato más en subirlo, ¿por qué? Porque no sé el título del video. A ver, hasta allá, pero realmente no sé cómo voy a subir. No se puede subir por acá. O de una podría usar esto de abrir la consola, me podría, no me acuerdo qué. Hay cosas para básicamente atravesar las paredes, como atravesar el mundo, todo eso. Pero nada, yo no voy a usar comandos. Esta consola, pero esto de abrir comandos lo quiero explicar, de que solo se puede abrir en PC, no se puede hacer en consola. Esto de que yo abro la pantalla y pongo algún comando o algo, de que eso solo se puede hacer en PC. A ver, y bueno, vamos a seguir con esto, vamos a seguir buscando la manera de subir. ¿No hay una escalera o algo? Está muy nomás, pero realmente no puedo subir por acá, es muy empinado. A ver, voy a intentar. A ver, vamos por acá. Pero no, ven, no se puede, está muy empinado. A ver, me voy a fijar por allá. ¡Uy! ¿Quiénes son esos? ¿Quién es esta gente? ¿Qué pasa acá? Oye, tú. Uy. Ciudadano, esta ¿qué? Zona está prohibida. Estás interfiriendo en un asunto imperial. Sí. Así que tendrás que pagarnos si son una orcos. Multa de, digamos, 100 monedas de oro. ¡Paga! ¡Uy, los mataron! Me temo que no tengo oro. ¿Puedes quitármelo? A ver. Si me puedes de oro, si puedes insistes, quitármelo. Vamos, chicos. Esto va a ser divertido. ¡Uy, los mataron! ¡Mataron a los imperiales! Bueno, ellos escapan de la tormenta, pero... ¡Uy, uy, uy! A ver, necesitamos algo. A ver, tengo arco, tengo arma, a ver... Anillo de plata, tengo... ¡Uy! Me lo voy a tener que montar con el arco. ¡Debes ¡Shh! Morir! ¡Caía! ¡Uy, necesito mucho cuidado! ¡Uy, a ver! Arquería, perfecto. Arquería aumenta. ¡No! ¡Bastante bien! ¿Qué anda? Venga, largo de aquí. ¡Me mató! ¿Se puede bajar rápidamente? Pero me mató, el tipo me mató. A ver, ¿dónde estoy? Nah. Bueno, vamos a volver a Causo Boscoso. ¿Pero quién era esa gente? Haber matado a los imperiales. Entonces, todo eso. A ver, entonces vamos a cruzar por... Por acá, por... ¿Cómo se llama este lugar? Por... Sí, este es Causo Boscoso. Y en realidad nosotros tenemos que ir a... Hola. Fendal cree que puede cortejar a Camila Valerio y quitármela. A Fendal, ¿a ti le gusta? Ella ya es mía. A fin del tío gusta la misma chica. Camila Valerio sabe que soy el mejor hombre de causa. Ah. Ese elfo se engaña. Uy, uy, uy. No a mí. Pelea. He visto escabullirse al comercio de cauce boscoso para hablar con ella cuando estoy. Probablemente, o sea, no. Parece algo bastante constante. ¿Por qué no se llama el objetivo? Sí, cuando dos personas pasan tiempo juntas nunca surge un romance.
Parece algo constante. ¿Por qué no hacemos algo al respecto? Puede que tengas razón. Puede que Camila no vea a Fendal como otra cosa que un amigo, pero... Uy, sí, dale a Camila esta carta. Esta es una está tontería. Llena de tonterías ponzoñosas. Dile que es de Fendal. ¡Oh! Habla Fendal sobre la Fendal. ¡Oh! Vale, ¡pelea! A ver, quiero ver qué dice la cosa. Carta falsa de Fendal, acá. Querida Camila, sé que te está buscando en tu casa muchas veces y aunque nuestra relación es cada vez más estrecha, necesito que renuncie a tus deseos. Soy un auténtico hijo del bosque Barney y jamás podré cortejando a un imperial. Espero que podamos seguir siendo amigos de verdad. Siempre que entienda el lugar de tu pueblo, me respete con fuego. Exactamente. Pero Dios mío, yo ni loco creo esto. Lo debe haber escrito un subnormal. No, yo ni loco creo eso. A ver, vamos a agarrar este salmón que siempre acá nos da comida. Comida... No, ya sacamos toda la comida. Y bueno, ahora tenemos que ir a lo que sería la... El túmulo de las cataratas lúgubres. Pero lo que pasa es que queda muy lejos. Realmente no quiero cortar el gameplay hasta acá. Ya lo sé, al diablo. No voy a hacer misión principal. Realmente disculpe gente, pero no lo voy a hacer. Voy a intentar... En el otro gameplay voy a intentar... Voy a dedicarme simplemente a lo que serían misiones principales. Sí, eso. Realmente no lo voy a mezclar. Así que vamos a ir acá... a viajar otra vez. Disculpe esto drástico de que estaba yendo ahí nomás para hacer la misión, pero realmente no me gusta que sea así como entremezclado. Realmente no es mi tipo de jugar. A ver, Markat me parece que llamaba la ciudad, así que vamos a ir a Markat. ¿Necesitas que te lleve? Para hacer ese contrato de la Hermandad Oscura y vamos a dejar el gameplay. Markat. No, Falkert no. ¿Puedo llevarte a la capital de acá? ¿Qué es el que te quiero? En Markat, acá. Vuelve a subir y nos vamos. Vamos a ir a Markat, que realmente es una ciudad que no conozco. ¿Una vez has estado en Markat? Hay quien dice que la construyeron los enanos. Uy, entonces es algo bueno. A ver, los laboratorios de alquimia se pueden usar para combinar diferentes ingredientes. Está en Markat. ¡Uy! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa aurora boreal! Dios mío, que también qué hermosa ciudad. No me paren, por favor. ¿Es tu primera visita a Markat? Escucha mi consejo. Si ves algo raro, no te inmiscuyas. La guardia... Uy, pasa algo acá. En esta ciudad pasa algo. ¿Hay algún problema de ciudad? ¿Quién está cargando? Necesito suministro. ¿Hay algún problema de ciudad? A eso me refería. Ya te estás inmiscuyendo. En Markat no conviene hacer muchas preguntas. Es más seguro para todos. Puedes pasar. No te metas en líos y no tendrás ningún problema con nosotros. Uy, acá realmente me parece que hay pelea. Vamos a Markat. Hace 20 años sofocó una revuelta de nativos en Markat. Los supervivientes se los conocen como renegados. ¡Oh! ¿Qué pasa? Oh, este colgante le quedaría muy bien a mi hermana. ¿Qué? La cuenca pertenece a los renegados. Oye. ¿Qué? Ya, ¡Mata este tipo! ¡Muere! 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 Uy, bueno, no, me dijeron que cuando peleo con un guardia tengo que hacer esto, guardar el arma. ¿Qué pasa? Sin que le pegue un guardia. Me rindo. No me maten, por favor, no me maten. Somos friends, no me maten, basta. Mátenme. ¡Pero es que Dios mío! ¡Por los civiles! ¡Los renegados han llegado! Los renegados... ¡Uy! Eso de los renegados... Unas joyas para tu viaje. Este es... ¡No! Este colgante le quedaría muy bien. ¡La cuenca pertenece a los renegados! ¡Ahí! ¡Oh! ¿Pero qué pasa acá? ¿Por qué lo mató? A ver, dale, peleen. ¡Muero por mi pueblo! También vamos a agarrar todo esto. ¿Qué pasó? Yo la habitación de Margaret. Uy, lo voy a agarrar. ¡Apartaos todos! La guardia de la ciudad de Markat tiene la situación bajo control. Aquí no hay ningún renegado. Tomen su cuerpo, señor. Evalúelo. ¿Qué pasó? Nosotros nos encargamos de la situación. Lárgate. ¡No! Ese hombre estaba algo acerca de los renegados. He dicho que te largues. Los renegados no son más que un atajo de chalados. Tenemos todo bajo control. No te inmiscuyas. ¿Inmiscuyo? ¿Qué tiene con la palabra inmiscuyo? Da igual, no es asunto Exacto. mío. Exacto. No lo es. Pero es que Dios mío, ¿qué? Una mujer atacada. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Has visto lo que ha ocurrido? ¿Qué pasó ahí?
Estaba ahí mismo, ese tipo casi me mata. Escuché un... Eso fue todo, debe haberme lo perdido. Estaba ahí mismo, ese tipo casi me mata. Ah, creo que se te ha caído esto. Es una especie de nota y parece una importante. Nota de... ¿Sabes algo del ataque? Esa nota es tuya, ¿qué quieres decir? No, esa nota es tuya. Se te debe de me están tirando indirectas. Uy. Realmente, más este vale tipo parece que es algo... Uy. Cosas misteriosas. En Skyrim, no me acuerdo del nombre. Carta Falfendal, acá, nota Erlis. Reúnete conmigo en la casilla de Talos. Bueno, lo leí porque estaba antes de eso. Él la mató delante de mis propios ojos. ¿La conocías? ¿Quién era? Era una viajera de la ciudad imperial. Venía a diario en busca de joyas para su chica. Familia y su tierra. ¿Por qué querría alguien matarla? No tiene sentido. Y bueno, Talos hizo algo. En realidad me interesa. En esta ciudad. Uy, wey, vamos a dejar el gameplay hasta acá. Yo había dicho que quería. Aparta tus manos, virgladoras, de eso. Uy, wey. Nosotros nos encargamos de que yo realmente pensaba de que podía ser un gameplay de la Hermandad Oscura, pero aparte de esto va a ser el gameplay muy largo. Realmente me quedé impactado porque o sea, no, nunca vi a NPC matarse entre ellos en Skyrim. Ah, wey, gente, vamos a dejar el gameplay hasta acá. Yo, se gana muchas enemistades. La gente siempre intenta... Uy, ven ahí. Pura pelea, la ciudad de la pelea. Me ocupo de surtos y peleas entre hace demasiado que de que realmente, bueno, son... gente, vamos a dejar el gameplay hasta acá. Contrólate. Si les gustó el gameplay, den like, comenten qué les pareció y compártelo con sus amigos, suscríbanse para más. Y bueno, gente, le veo Naruto y chau chau, gente.